Mi nombre es Lucas Ranalo, soy CEO y co-founder de Celery. Celery es una plataforma de automatización de procesos de compliance que ayuda al día a día de los equipos de compliance, fraude y riesgo de entidades financieras. Yo tuve justo la oportunidad de trabajar en la empresa familiar, que es un broker, una sociedad de bolsa, una LICO hoy en día en Argentina, lo que se llama, automatizando justamente procesos. Y dentro de uno de los procesos por ahí más arduos que me encontré eran los procesos relacionados a compliance, que tenía que ver con todo lo que es el KYC, que significa por sus siglas en inglés el conocer a tu cliente, que significa cada vez que haces un onboarding, que te sacas la selfie para abrir una cuenta, tienen que, bueno, conocer quién sos, el origen de tus fondos, que no estés ningún listado restrictivo, que puedas operar, ¿no?, con esa entidad financiera. Y todo eso hoy en día se hace de forma manual. Los analistas o las personas que nosotros llamamos los héroes silenciosos de la industria financiera, que son aquellos que están atrás, ¿no?, que no los ves en la cocina de las wallets, de las fintechs, están día a día llevando estos procesos en diferentes plataformas, de forma manual, escribiendo correos, en Excel, y obviamente eso es poco escalable y automatizable. Nuestra plataforma es una SaaS, que significa Software as a Service. Es una plataforma que corre en la nube, que tiene un panel administrador donde los analistas de los equipos de compliance, riesgo y fraude pueden llevar adelante sus tareas del día a día. Y le sacamos de encima justamente muchas tareas manuales como la centralización de la información, los integramos a diferentes proveedores de identidad, de datos, tanto privados como públicos, para de nuevo ayudarlos en el día a día. Básicamente la plataforma es modular y los ayudamos en lo que es el ciclo de vida completo del usuario financiero. ¿Qué significa eso? Del momento que se hace un onboarding, ¿no?, una nueva vinculación de cuenta, luego para todo lo que es el monitoreo transaccional que las empresas reguladas financieras tienen que llevar adelante, este monitoreo para dar cumplimiento a lo que son las políticas de prevención de lavado de dinero, que hoy en día se suele hacer manual con Excel, los sistemas legacy. Nuestra plataforma permite hacerlo de forma dinámica, automática y colaborativa. Y después lo que es un centro de compliance que le permite conocer en tiempo real a la entidad financiera su salud de compliance. ¿Qué significa esto? Si está cumpliendo con todas las regulaciones que le aplican, cómo están los diferentes países en los que opera. Uno de nuestros principales diferenciales es justamente que no solo somos integrales, que significa cubrimos, ¿no?, el 360 de la necesidad, sino también regionales. Nos está pasando muy seguido que clientes nuestros que arrancan en Argentina se están expandiendo a Brasil, se expanden a Colombia, se expanden a México, y nosotros estamos pudiendo acompañarlos con, de nuevo, el compliance de todas sus entidades financieras en cada país centralizado en un único lugar. Y es muy claro, vemos hasta un 80% ahorro de tiempos en los equipos de compliance, en lo que es el día a día. Este ahorro de tiempo impacta directamente al usuario final. Vos, cuando, no sé, necesitas hacer una transferencia, necesitas abrir tu cuenta o algo, ese tiempo de espera tiene un impacto directo en tu experiencia como usuario y el negocio que le vas a llevar a esa entidad financiera. Entonces, no, este ahorro de tiempo interno tiene un impacto externo. Y ni hablar de la mitigación de riesgo que estás generando, ¿no? Al por ahí poder automatizar tareas repetitivas de data entry manual de los analistas, estás reduciendo mucho el riesgo de que se pase un caso de fraude que no debería haber pasado, que se informe mal a un cliente algún tipo de dato, o vos se te pase alguna sanción que deberías haber percibido. Y de nuevo, eso puede tener un impacto reputacional muy, muy alto en la entidad financiera. De nuevo, no solo es beneficiario para los usuarios internos, los analistas, sino también para los usuarios externos e incluso los inversores, les da ciertas garantías, ¿no?, del negocio que están construyendo. La reacción es lo que nos motiva a seguir construyendo Celery, porque de nuevo, es un gran cambio para ellos y les permite justamente apalancar muchísimo más el equipo y el talento humano en cosas que necesitan lógica, en investigación, en soporte, ¿no?, en interacción humano a mano, más que por ahí en tareas manuales y repetitivos. Estamos con presencia en Argentina, Colombia y México y Chile, ya operativos, y desembarcando también en Brasil. Hoy en día somos 35 colaboradores en el equipo. Este año duplicamos, después de nuestro pasaje por Y Combinator, que es una aceleradora líder a nivel mundial de startups. Creo que para muchos pasar por YC, la oportunidad es una validación enorme y es, como decís, un sueño o algo súper importante. Emocionalmente, después son por ahí los 3 meses, dura el programa, más intensos que podés tener, pero bueno, te aportan esta metodología, ¿no?, de equivocarte, de todo el tiempo estar iterando, de estar muy cerca de tu usuario, de escuchar, que una vez que te obligan a aplicarlo, ves los resultados. Así que bueno, por suerte estamos contentos de eso.